Yo pensé, o pensaba, como se dice, que después del anuncio de cierre definitivo de la Alianza RD, en donde se le comunicaba a toda la opinión pública las plazas en donde se iban a dar las alianzas, pensaba que después de neutralizar totalmente a Miguel Vargas Maldonado, pues ya, pues no hay más nada que hablar. Vamos a echar para adelante. Pero ustedes saben que hay un tema que se quedó en el aire. Y era el debate en torno a la candidatura monolítica. La candidatura unísona. En primera vuelta, llevando los principales partidos de oposición un único candidato que se suponía iba a ser Leonel Fernández. Yo pensaba que eso estaba sepultado. Que eso ya estaba dicho, que no había nada que agregar y que simplemente lo que se iba a dar era que, bueno, el que quede en tercer lugar cristianamente tendrá que apoyar al que quede en segundo. That's it. No hay más nada que comentar. Yo pensaba que ese tema no estaba ya en discusión, pero adivinen qué. Me he enterado de que no. De que el tema sigue. De que todavía a este segundo en el PLD se está conspirando al más alto nivel para que Abel Martínez renuncie a su candidatura. Yo no sé cómo lo van a hacer, porque me queda claro que Abel sabe perfectamente que de no quedar como presidente, ser el principal líder de la oposición no es poca cosa. Ser el líder del principal partido opositor es el escenario más favorable si usted no llega a ser presidente, y Abel Martínez tiene esa posibilidad. ¿Qué significa esto? Bueno, significa que no hay forma en la cual él pueda negociar, ceder para que sea Leonel. Porque si permite que sea Leonel el candidato presidencial, entonces está aniquilando incluso el premio de consolación, que es no otro más que ser el principal, único e indiscutible líder de la oposición. ¿Y quiénes están detrás de esto? También yo pensaba que era solamente del interés de los nuevos miembros del comité político, aquellos que llegaron de último, que son los que aún no han pasado por la experiencia de tener cargos en el Estado y por lo tanto los más interesados en que ese acercamiento, ese triunfo se dé, porque ellos quieren ser lo que en la OTAN fueron durante 5 gobiernos del PLD, ministros. Pero me dicen que también hay miembros de la OTAN que están interesados en eso y de que tiene que ser Leonel Fernández el candidato. Es muy difícil, porque si esto es así, yo mismo que he swapeado el piso con Abel Martínez, debo decirme entonces que he sido injusto con él. Porque es muy difícil ser candidato a la presidencia cuando incluso dentro de tu propio partido están conspirando contra eso. Eso no te permite enfocarte, porque significa que entonces tú tienes un frente fuera, que es en este caso el del oficialismo. Pero para colmo, no solo conforme a enfrentar al poder, tú tienes que estar pendiente a lo que se está haciendo internamente para que tú te rindas. Eso no lo aguanta todo el mundo, señores. Eso no lo aguanta todo el mundo. Abel Martínez tiene una presión interna del comité político, o varios miembros, muchos miembros, ¿no? Bajo el alegato de que su candidatura no termina de arrancar. Eso dicen ellos. Vamos a ver qué pasa el día de las elecciones, pero vamos a ver qué pasa si lo dejan llegar allá. Porque todavía seguimos con el mismo can. El plan del tumbe
a la candidatura de Abel Martínez sigue en pie y hay conexión en la fuerza del pueblo con el PLD para que eso llegue a feliz término. Al menos para Leonel, aunque no necesariamente para Abel Martínez. Señores, la farmacia Medicar GBC sigue con su 20% de descuento en todos los medicamentos, abiertas de lunes a domingo. Pero lo importante, lo más importante es que siguen en constante expansión en todo el país. Dentro de poco, literalmente, usted podrá encontrar una farmacia Medicar GBC cada 4 o 5 esquinas. Y qué bueno, porque ese crecimiento viene por el reconocimiento que ha hecho la población a ese trabajo, esa disposición para hacer todo lo posible para que medicamentos esenciales lleguen a las manos del público. Por eso, la farmacia Medicar GBC es la de nosotros, los dominicanos. Ustedes saben que aquí nosotros dimos la primicia en este programa de la estrepitosa salida de la carrera senatorial de Farideh Raful en el PRM, de la voz de nuestro compañero Edwin Cruz, quien informó eso hace aquí varias semanas, diría yo. Y luego de esa primicia que diera Edwin, a nosotros una fuente nos reveló la confirmación recientemente, ayer, de que Farideh iba a quedar fuera y que se lo había comunicado de una manera emotiva, ¿no?, a Marielena Núñez, su compañera de cabina en El Sol de la Mañana. Inmediatamente después nos enteramos de que Marielena había confirmado la noticia que nos dio la fuente, o sea, para validar la veracidad de lo que dijimos. Sin embargo, Farideh, luego de eso, posteó unos mensajes en la red social X, antiguo Twitter, diciendo que el partido está indefinido en ese sentido, que ha sido irresponsable, ¿verdad?, por la lentitud con la que ha manejado el tema de definir cuáles son los candidatos según la reserva que tiene, y que ella sigue firme en su posición de ser la candidata a senadora del distrito, repetir. Hasta ahí no había problema, sino que ya se veía como una insistencia, pese a las vicisitudes que se están manifestando y a la oficialización de que no la quiere el presidente Abinader como candidata senatorial. Pero el motivo de este comentario, Maracayo y Edwin, es que inmediatamente después, entonces Farideh hace algo más agresivo, y es que da una entrevista a su amiga María Cela, en Esta Noche María Cela, donde desmiente directamente, digo yo, todo lo que manifestó Marielena, la información que ella le pasó, la deja en ridículo profesionalmente, porque entonces ella lo que dice en esa entrevista, lo que alega, a diferencia de lo que revelamos aquí ayer y lo que confirmó posteriormente Marielena, de que ella había sido confirmada como que no iba a ser la candidata, ella dijo en Esta Noche María Cela que todavía eso no se había decidido, que la comisión no ha hablado con ella, que no le han pasado esa información, prácticamente diciendo que esa oficialización de que ella no es la candidata no es tal. Que la comisión no ha hablado con ella, pero a Núñez le dijo que no le cogían la llamada. Exactamente. A Marielena Núñez le dijo que no le cogía la llamada y que era un abuso, una desconsideración en contra de ella, tomar esa decisión sin hablar con ella. Lo dijo Marielena Núñez y lo dijimos aquí en primicia. Pero entonces ella en la entrevista dice que no han hablado con ella y que no han dicho nada de eso y que no se ha oficializado nada. O sea, que todavía el PRM no ha definido cuáles son los candidatos a las senadurías, a las distintas senadurías, que van a ir ni por alianza, ni del partido, ni nada. Prácticamente desmintiendo lo que dijo Marielena Núñez, que le había dicho Farideh Raful, que le habíamos dado nosotros aquí en primicia. Pero tú sabes que antes de eso, cuando ella mandó a Guillermo Moreno para Inaguja, en ese momento, Eddie Olivares dio declaraciones y dijo, el partido no ha tomado la decisión de quién será el candidato a senador en esa plaza. Eso lo dijo inmediatamente después que Farideh dijo que Guillermo Moreno, que muy bien podría decir en aguja, porque ella era la candidata para esa plaza.
Y luego salta Olivares diciendo, el partido no ha tomado una decisión en ese sentido. O sea, sí. Le estaba diciendo claro, no eres tú. Sí, aún no eres tú, o no eres tú todavía, pero el hecho aquí, por ejemplo, hay que ser muy delicado siempre con el tema de la comunicación y mucho más con un compañero, porque Faride, por ejemplo, contacta como amiga a Marielena para darle la queja de que la están haciendo eso, entiendo yo, buscando apoyo moral y luego apoyo público, porque estamos hablando de sus compañeros de programa, ¿no? Y luego Marielena dice que le consulta a Farideh qué podía decir de eso. Y Farideh dijo, la verdad. Dice Marielena. Y Marielena dice que inclusive todos los detalles se los dio por WhatsApp. Se lo escribió luego, después. Le dijo, di la verdad, puedes decir la verdad, que esto es un abuso y una desconsideración, refiriéndose al hecho de que ella no sea la candidata. Entonces Marielena dice eso en vivo. Y ahora Farideh la contradice, la desmiente. Entonces, lamentablemente, Marielena se ve en la encrucijada de si callar por respeto o por cariño a su amiga, porque quizás eso es lo que entiende Farideh ahora que le conviene desmentir a Marielena, o Marielena está obligada como periodista a salvaguardar su reputación, ¿no?, como profesional, y publicar las conversaciones y mostrarla. Mire, que ella me lo dijo así. Si ya lo está queriendo desmentir ahora, fue que cambió de opinión en el hecho de posicionar esa información. No que yo mentí. Yo dije lo que ella me comentó y lo que ella me autorizó. Entonces, ahora Marielena está en esa encrucijada, porque queda como Farideh prácticamente la hace ver como una mentirosa, ¿verdad? Entonces, hay un tema delicado, porque estamos hablando entre personas que son de mucha estrecha confianza, mujeres, y trabajan en un mismo medio, un medio que se ha mostrado solidario con Farideh en la situación que le ha pasado. Imagínate, todos a una repitiendo que es una desconsideración, que ella debe ser la candidata, que como el partido no está, entonces ella va y da una entrevista en otro medio, sí, diciendo que eso no es así. O sea, no es una contradicción a Marielena, aunque la está tomando a ella como punta de lanza, ¿no? Sino es una contradicción con todo el medio del Sol de la Mañana. Tú sabes que también se han instalado dos narrativas. Yo pienso que Farideh Raful está instalando algo que debió hacer mucho antes, que es la victimización. La victimización que está instalando Farideh Raful le puede hacer mucho daño al PRM. Mucho daño al PRM, porque no solamente es que perdería la plaza senatorial a manos de Omar Fernández, sino que es un abuso contra una mujer lo que se está haciendo. Y creo que la delata un poco en la misma entrevista con María Cela Álvarez, cuando dice que este proceso es desgastante, tengo un equipo que trabaja. O sea, cuando ella dice eso, de algún modo está admitiendo lo que le dijo, lo que dio Mario ayer aquí en Primicia. De algún modo, para mí de algún modo lo está haciendo. Pero lo que más llama la atención es que hace unos cuantos días solamente, Opción Democrática tiene una vacante senatorial para el Distrito Nacional. Su candidato, Alberto Fiallo, renunció. Declinó y ellos tienen esa plaza vacante. A mí me dijeron fuentes de ahí, de Opción Democrática ayer, que ella podría ser la candidata de Opción Democrática. Y aunque no tendría las posibilidades de ganar, le haría daño, mucho daño al PRM. Tu primer carro es posible con Centro Electronic RD, los pioneros en República Dominicana en vehículos eléctricos. Deshazte del consumo en combustible fósil y lleva, oigan esto que voy a decir, un consumo promedio de 10 o 15 mil pesos. Te puede quedar en un mes entre 500 y 1000 pesos si tu vehículo es eléctrico. Pero también Centro Electronic RD tiene
Tiene una flotilla vasta, extensa de vehículos para fines corporativos y empresariales. Centro Electronic RD, tu primer vehículo eléctrico totalmente para que la factura del combustible no sea una carga. Y para las empresas, tenemos camiones, tenemos vehículos tipo deliveries, camionetas, en fin, para que también el costo en combustible en grado amplio no sea una carga. Centro Electronic RD, teléfonos en pantalla para más información. Si vas de parte de Impolíticamente Correcto, tienes un descuento de $500 en cada compra. Mi nombre es Robinson, tengo 32 años y vivo en Bonao. Trabajo en un colmado, hago delivery y atiendo a la gente. Yo vivo con mi madre y con una tía mía. ¡Sí! Yo me enteré por vía de un amigo mío que me dijo que se sacó 50 mil pesos, que agarró tres números y le dieron 50 mil pesos, que le faltó un número para los 25 millones. Después de ahí yo empecé a jugarlo también. En la banca jugué, me paré a jugarlo. Lo chequeé a las dos a ver si yo me había sacado los 25 millones. Entonces ahí ve que no me saca los 25 millones, no voy a ir para el